Los eventos paranormales, inexplicables, suceden hora tras hora, día tras día, solo que no siempre hay alguien cerca para atestiguarlo. Pero ¿qué pasa cuando a uno de nosotros nos toca estar de frente ante lo desconocido? Para esta noche tenemos dos relatos que nos van a dar mucho que pensar, mucho que temer en otros aspectos, pero ya nos dirá usted. Por ahora y aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos al Estado de México. Una persona que solo menciona se llama Alicia, nos cuenta esto. Al igual que muchas personas, al menos aquí en México, tengo una familia numerosa. O bueno, al menos solamente por parte de mi papá. Sin embargo, muy por el contrario, como la mayoría podría pensar, no tenemos buena relación con todos. Aunque viéndolo bien, ni siquiera tenemos una relación tal cual con algunos. Dado que mi padre no mantiene contacto con ellos y nunca ha sido claro ante esta postura. Yo, al ser la menor de mis tres hermanas, no estoy segura de por qué pasa esto. Pero de lo poco que he escuchado es por cuestiones monetarias. Ya que si bien nosotros no somos ricos, al menos nos va bien. O creo que mejor que a esa parte de la familia. Y digo creo porque este es un tema del que nadie había hablado abiertamente conmigo, enterándome muy apenas por lo que alcanzo a escuchar de mis hermanas. Todo cambió hace unos 16 años, cuando una de mis tías pertenecientes a esa parte de la familia fue hospitalizada. Mi papá se enteró casi una semana después, y esto porque una de mis otras tías le platicó a mi madre para ver si podíamos apoyar de alguna forma. Ella lo pensó mucho para decirle a mi papá, quien se negó rotundamente a dar cualquier clase de apoyo, sin dar explicaciones y el asunto quedó ahí, al menos por un mes, porque después le llamaron del hospital. No supe qué le dijeron, pero estaba muy molesto. Tanto así que hasta mi habitación se escuchaban sus reclamos y de cómo se negaba a estar ahí. Por la fuerza mi padre tuvo que ir, ya que de no hacerlo le traería más problemas, según me decía. Porque por azares de muchas cosas terminé acompañándolo, ya que no tenía quien me cuidara y en ese entonces yo tenía 12 años. Durante el camino le pedí que me contara sobre estos familiares ya que no sabía nada. Me platicó de manera muy superficial, enfocándose únicamente en los trabajos de mis tíos, que honestamente me hizo entender el porqué de sus problemas económicos. Y es que la mayoría no eran muy constantes debido a su irresponsabilidad. Y respecto a esta tía, solamente me dijo que tenía un negocio en su casa. No me dijo sobre qué porque no sabía. Y antes de bajar del coche cuando llegamos, me pidió que no saludara a nadie, al menos que ellos se acercaran a mí primero, pero que igualmente no estaba obligada a hacerlo. El hospital era uno de por el centro, de servicio público. Nosotros solamente iríamos al consultorio de uno de los doctores de ahí. Yo no sabía exactamente para qué. Solo mi padre me dijo que no me alejara de él, al menos que me lo pidiera, por si tenía que hablar de algo de adultos con el doctor o alguien más. Estuvimos ahí unos minutos platicando con el doctor, antes de que ambos me pidieran que los dejara solas por un rato. Mi papá me dio dinero para comprar en las máquinas expendedoras y esperarlo en el comedor, recordándome que no hablara con nadie y no me moviera de ahí. Mientras lo esperaba comiéndome un lonche, vi entrar a dos mujeres vestidas muy extraño a la cafetería. Volteaban hacia todos lados hasta que una de ellas me vio y se acercaron, sentándose en la mesa que estaba yo, haciéndome plática, diciendo lo mucho que había crecido y lo bonita que me estaba poniendo. Ahí fue cuando supuse que podrían ser unas tías que no recordaba o que no conocía.
Sin embargo, había algo en ellas que me daba muy mala espina. Las sentí malintencionadas, sobre todo porque me hacían preguntas muy invasivas sobre mi familia, pero más sobre mi papá y su trabajo. Claro que yo pensaba que eran ingenuas, que no les iba a decir nada y solo me quedé callada en muchas cosas. Cuando una de ellas sacó una cajita de chocolates y me ofrecieron uno. Bueno, me obligaron a tomar uno, con la insistencia de que según me iba a gustar mucho y no sé qué. Yo no quería hacerlo, pero de verdad, estaban insistiendo tanto. Era incómodo. Hasta que de pronto entró mi papá, sacándome de ahí. Las mujeres lo saludaron cortésmente, pero de esas veces que sabes que lo hacen de manera hipócrita. Mientras mi papá ni les decía nada, me regañaba a mí por no obedecerlo, y enfrente de ellas me quitó el chocolate y lo tiró a la basura. Mientras caminábamos por los pasillos, le pregunté que quiénes eran esas mujeres, y me dijo que no tenía que hablarles, ya que no eran familiares sino amigas de mis tías, quienes le ayudaban en su negocio, y no eran buenas personas. Pensé que ya nos íbamos, pero llegamos a una habitación del hospital, claro. Ahí estaba el doctor con el que había estado hablando hace un rato. También se encontraba una señora acostada en una camilla, la cual después supe que era mi tía. Mi papá y el doctor se fueron al pasillo mientras yo terminaba mi sándwich, en el cuarto con ella, aunque estaba inconsciente, volteada con la cabeza hacia la derecha y con la boca abierta. Es solo que yo no me sentía cómoda, supongo porque solamente estábamos ella y yo, ya que las demás camas estaban vacías. Quise salir mínimo al pasillo y me di cuenta de que mi papá y el doctor seguían hablando cerca de la puerta, así que no podía salir sin que me vieran primero, y me quedé ahí cerca, escuchándolos. Y así fue, como escuché que el doctor desesperado le decía que la sacara de ahí, que él hablaría con colegas de otros hospitales privados para que la recibieran por una cantidad de dinero, la cual sí era accesible, solo que nadie de la familia quería pagarlo y es por eso que llamaron a mi papá, quien no quería tampoco, hasta que el doctor le dijo: «Cree que no sé qué clase de persona es esta mujer. Cree que no sé qué hace». A lo que mi papá solamente agachó la cabeza y se quedó en silencio. Nunca lo había visto así, como si no tuviera elección. Aún así, mi papá decía que no. Y el doctor empezó a contarle más a detalle. Contó que desde un inicio escucharon rumores acerca de esa mujer y de su trabajo, pero él por su carrera no quiso escuchar. Sin embargo, ahí en ese cuarto, empezaron a pasar cosas extrañas, principalmente cuando llegaban las visitas de otros pacientes, porque les decían a los doctores o enfermeros que escuchaban a esas mujeres hablar en un dialecto extraño, junto con mi tía. Y en cuanto alguien más entraba, se quedaban en silencio viendo a quien estuviera ahí. Pero no solo eso, sino que los mismos enfermeros confirmaron que estando ahí se sentía muy extraño, lo que yo también había sentido. Decía el doctor que incluso a él le había tocado ver por la ventana de la puerta de esa habitación a un gato negro, que siempre lo veía parado arriba de mi tía. Pero cuando entraban para espantarlo o sacarlo, ya no estaba por ningún lado. Y esto lo vieron varias personas. Sin embargo, lo que más les apuraba, por lo que ya no querían que estuviera ahí, era porque él decía que las personas que compartían habitación con ella solo empeoraban más y más, llegando a fallecer 3 personas que no habían ido por nada grave, como si algo les hubiera quitado la salud con la que habían llegado. En ese punto yo ya estaba aterrada,
esperando la oportunidad para salir de esa habitación, cuando escuché un ruido que venía de la cama de mi tía, y al voltear, la vi sentada sobre la cama, observándome fijamente, con una sonrisa que no se me olvida, como burlona, haciéndome señas para que me acercara y me sentara con ella. No me contuve y salí rápido de la habitación. Mi papá y el doctor se sorprendieron y dejaron de hablar de un segundo para otro. Yo le dije que necesitaba ir al baño, pero estaba tan asustada que no quería alejarme de mi papá. Así que solamente di la vuelta en otro pasillo para que no me vieran y regresé, después de unos minutos. Cuando volví, mi papá y el doctor se estaban despidiendo, y yo no sé por qué lo hice, pero me asomé por la ventana de la habitación. Y mi tía estaba como si nunca se hubiera despertado, igual a como la vimos cuando llegamos. En el camino de regreso no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado, y mi papá lo notó. No se lo había vuelto a pedir, pero él a grandes rasgos me dijo que al igual que entre sus hermanos, los hermanos de su mamá también estaban divididos, ya que una de sus hermanas, o sea mi tía abuela, practicaba la brujería y demás artes obscuras, encaminando a varias de sus sobrinas a eso. Ahí fue cuando entendí que el negocio que ella tenía junto a esas amigas era para hacer trabajos de esos. Y es que la razón por la que estaba ahí y todo lo que estaba pasando era el resultado de estar trabajando con eso. Se asegura que quienes trabajan haciendo mal a las personas, tanto quienes lo hacen a cambio de un pago como quien da ese dinero, siempre reciben mínimo el doble de lo que destinaron, se cumpla o no se cumpla ese trabajo. ¿O usted qué piensa? Vámonos hacia Puebla, México. Una persona que prefiere mantenerse anónimo nos cuenta esto. Llevo muchos años, debido a mi abuelo y a mi padre, en el negocio de restauración de antigüedades, donde trabajamos con adornos, figuras o muebles de diferentes materiales. Yo sé trabajar con la mayoría de estos, soy el jefe desde el año 85, cuando mi padre se retiró y me dejó todo a mí. Pero no trabajo solo, trabajan aquí otros dos chicos más. Y no nos va mal, estamos en una zona céntrica y tenemos muchos clientes. Fue en uno de estos casos, en el 92, donde casi a punto de cerrar llegó un hombre a preguntar acerca de lo que hacíamos. Desde el instante en que lo vi, sabía que no sería un trabajo cualquiera, porque se le veía decidido a contratarnos sin importar el dinero. Su principal preocupación era la calidad. Todo esto nos lo decía. Así que les di salida a los muchachos y me quedé una media hora conversando con él para explicarle nuestra forma de trabajar. Una vez terminé, me confesó que había llegado ahí tras estar consultándolo con varios clientes, pero que era la primera vez que venía, y si todo salía bien nos traerían más trabajo, y que no habría problema por el dinero. Me pidió acompañarlo a su camioneta. Salimos y ahí fue cuando me di cuenta de que este hombre era un padre o sacerdote de una de las iglesias más conocidas de aquí de Puebla. No vamos a decir cuál ni de qué religión, pero sí lo vi porque en su camioneta tenía el logotipo. Ahí entendí por qué la seriedad. Luego comenzó a explicarme que en aquel año habría una celebración especial por un santo, del cual tenía una figura de un material que no recuerdo bien, pero creo que era de polvo de mármol, yeso o fibra de vidrio. Estoy seguro que uno de esos tres materiales tenía que ser. Les pido disculpen mi mala memoria, pero hace años de todo esto, y a mi edad es difícil mantener al menos estos detalles.
aunque no sean tan relevantes, pero de lo demás sí me acuerdo perfectamente. En fin, los dos bajamos la figura que medía poco más de 1.5 metros para acomodarla dentro del taller. Era lo suficientemente pesada para ser cargada muy apenas por nosotros, dos personas. Me dijo que era la primera vez en muchos años que la removían del lugar en el que siempre estaba y que harían una peregrinación para sacarla a las calles, que la vieran en otro contexto. Me siguió dando más información sobre la ceremonia, mientras yo inspeccionaba la figura, a manera de diagnóstico para saber por dónde empezar y qué íbamos a hacer. Hasta que notó que no le estaba prestando mucha atención, cosa que no le molestó, solo dejó de hablar sobre eso y se enfocó más en los cambios que quería que le hiciéramos. Esta figura era de un tipo de santo, que más parecía la imagen de un franciscano. Era como una combinación. Pasó un rato cuando por fin se retiró, diciendo que volvería en una semana y que si había alguna duda lo llamara sin problema. Me dejó su teléfono anotado en un papelito y se despidió. Por mi parte, me quedé unos minutos más viendo esta figura, para ir pensando qué tanto le haríamos. Y la verdad, comentarles los cambios que me había solicitado no es relevante. Restaurarla, moverle esto o lo otro, cambiarle algunos materiales de la superficie si es que podía y cosas así. Debido a la seriedad del trabajo, de la persona más que nada, les dije a los muchachos al día siguiente que yo me encargaría de eso, y ellos de los demás encargos pendientes, por lo que despejé mi tarde para trabajar de lleno. En un inicio hice una limpieza para saber qué haría exactamente, seguir mi orden hasta que me puse manos a la obra y comencé con el trabajo. El primer contratiempo surgió al segundo día, cuando me di cuenta de que era necesario hacer una pequeña incisión cerca del hombro, por la parte de la espalda. Sin embargo, el sacerdote me pidió específicamente que lo dañara lo menos posible, por la antigüedad del material. Indicación que obviamente no seguí, porque a fin de cuentas yo soy el experto en este tema, y sabía que no corría ningún riesgo. Aparte, lo que me había solicitado era necesario que hiciera lo que tuviera que hacer. Con lo que no contaba fue que en cuanto me dispuse a hacerlo, escuché un sonido muy ligero pero constante cerca de mí. Apagué la radio, les pedí silencio a los muchachos y traté de encontrar el origen de ese ruido. Eran como pequeños golpecitos, seguidos uno tras otro sin parar. Y buscando por todas partes, me di cuenta de que aquel sonido provenía de la figura, a la altura del pecho de esta. Lo primero que pensé fue que tal vez en ese objeto guardaban cosas de valor, práctica común que se hacía en las antiguas épocas, donde las familias guardaban sus joyas en adornos de la casa para protegerlas de los ladrones. Supuse que lo mismo habían hecho con esta figura y que aquel sonido era de las manecillas de un reloj que valía mucho. Nunca tuve la intención de saquear todo. Solamente quería asegurarme de que estuviera en lo correcto, para no dañar nada al interior, ya que esta idea respaldaba el hecho de que estuviera dispuesto a pagarme tanto. Así que perforé un poco más, pero con mucho cuidado, solamente para ver un poco desde afuera y luego lo volvería a sellar, e incluso reforzar este agujero. Sin embargo, lo que vi es una imagen que hasta el día de hoy me cuesta procesar, y que a mi edad todavía sueño de vez en cuando, y es que no me lo creo. Aquella figura no guardaba algo material. Lo que sonaba no era un reloj, sino algo como un corazón. Así como suena de absurdo, de ridículo, de increíble quizás, es lo que tenía justo al frente. Y lo mismo que están pensando ustedes es lo mismo que pensaría yo si me lo contaran. No revisé a profundidad para ver cómo estaba constituido ni qué lo rodeaba,
de dónde estaba conectado solo vi un pedazo de algo como músculo, rojo, rodeado de lo que parecía ser sangre. Esto fue suficiente para hacerme retroceder. Recuerdo que devolví el estómago por la impresión sin poder contenerme. Y esto, por supuesto, alertó a los muchachos. Pero yo no los dejé entrar al taller, al fondo, donde yo estaba trabajando, diciéndoles que solamente me había caído mal el almuerzo. Sabía que nadie más podía saber de esto. ¿Qué iban a pensar si veían algo así en mi taller? Tapé el orificio que hice y terminé mi trabajo por ese día, sin dejar de ver o escuchar ese sonido, que ahora entendía. Eran como latidos. No sonaban tan naturales, pero no les podría asegurar que era algo artificial. Aunque antes de cerrar le llamé al sacerdote. Me contestó, pero yo aún no sabía qué decirle. No quería ser tan directo, por miedo a que él pensara que lo podría llegar a sobornar o algo así. Solo quería una explicación y que esa cosa se fuera de mi taller. Estuvimos dándole vueltas al asunto. Yo decía cosas muy básicas sobre el proceso, hasta que tajantemente el hombre me dijo: ya te diste cuenta, ¿verdad?, de lo que hay al interior. A lo que solo respondí: sí, ya lo vi. Luego me dijo que era libre de tomar la decisión que yo quisiera, que no me sintiera comprometido, pero que fuera muy cuidadoso, y no como a manera de amenaza, sino porque, según él, hay ciertos tratos o técnicas que se utilizan dentro de algunas religiones para proteger a los suyos, y que si yo hacía algo apresurado por la impresión o algo indebido, podría acabar con décadas de tradición y espiritualidad, no sé qué más, que aunque me lo explicara no podría entender. Así que me dio dos opciones. La primera sería que él mismo iría por la figura en ese momento y me pagaría la mitad de mis honorarios. Y la segunda era que yo terminara el trabajo y me pagaría el triple, pero sin ahondar más en el tema y siendo discreto. Yo acepté la segunda opción, con la condición de que esa misma noche terminaría con todo y él pasara por ella a primera hora de la mañana siguiente, para jamás volver a cruzar caminos. Esa ha sido la única vez que he realizado un trabajo de días en apenas unas horas, sin descanso. No sé si por la adrenalina ocasionada por el miedo de tener algo así en mi taller, o por simplemente querer deshacerme de eso. Pero, sin duda, jamás lo volvería a hacer. Recuerdo que antes de comenzar recé unas cuantas oraciones y le dije unas palabras a la figura. Le dije que no pretendía dañarlo, sino al contrario, y que no le contaría a nadie lo que había visto. Hice esto mismo una vez que finalicé, agradeciéndole que me dejara trabajar tranquilo. Y es que viendo esto que tenía al frente, te podías esperar cualquier cosa, por eso hice esto. Cuando abrí al día siguiente, el sacerdote ya estaba ahí, esperándome. Abrí el taller, él y yo cruzamos muy apenas pocas palabras. Llevó a otros dos hombres para que la movieran sin ningún problema. No le pedí de nuevo explicación porque sabía que no me la daría. Solo le di a entender que no iba a decir nada si ellos se mantenían al margen de mi trabajo, cosa que él no dudó en aceptar. Y finalmente, luego de dejarme mi dinero, se fueron, llevándose a, discúlpenme, pero eso no era solamente una figura religiosa. Era algo más. Algo que nunca quise averiguar más a fondo, si tenía vida o no. Esta experiencia es la primera vez que la cuento fuera de la familia. Confío en este espacio y les agradezco que no piensen que estoy loco. Muy por el contrario, me hubiera gustado nunca haber visto eso. Porque si eso existe, a unas calles de mi trabajo, imagínense de las cosas que ni nos enteramos, y están todavía más lejos de nosotros.
porque esa iglesia sigue, a día de hoy, como si nada. Existen secretos que, muchas veces, por más que se nos presenten de frente, por más que nos lo cuenten y tengamos prueba de ello, no se pueden entender del todo, no quedan claros, aun y que sea más que evidente. ¿Por qué? Por la naturaleza de esto. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos dos grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 pm hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.